Una que es la de la falta de agua. En años pasados la migración era alrededor de 500 mil jóvenes a los Estados Unidos. En medio de la crisis y con la contención de la migración, esto que tiene que ver con la posibilidad de la gobernabilidad me parece un tanto delicado. Yo les comento a ustedes, el día de hoy se cerró un ciclo de audiencias convocado por el Senado de la República, por su Junta de Coordinación Política, donde comparecieron representantes del Poder Ejecutivo Federal, de organismos empresariales, de organizaciones sindicales, y se decía allí, hagamos un compromiso de que las conclusiones se integren a la agenda legislativa. Y en una participación de un servidor el día de hoy, un tanto irreverente, señalaba yo que en todo caso, legisladores y representantes del Ejecutivo, abriéndonos a la sociedad, sí, pero haciendo lo que le toca a cada quien, deberíamos de estar analizando por dónde construir el ingreso nacional y por dónde ponerle racionalidad, disciplina, austeridad al gasto nacional para el año que viene. Porque finalmente el Ejecutivo tiene facultad de iniciativa y los legisladores también. México del 2001 al 2009, su presupuesto federal ha crecido en más del 240%. De 1.027.000 millones de pesos, el gasto nacional en aquel ejercicio fiscal, que no había sido tal desde 1917 hasta el 2001, del 2001 al 2009, a 3.500.000 millones de pesos. Ninguno de los indicadores es conveniente, ninguno es para celebrar. En términos de crecimiento de PIB, la actividad industrial, los indicadores que tienen que ver con pobreza son los peores. 40 millones o más con pobreza patrimonial, pero cerca de 20 millones con pobreza alimentaria. ¿Qué está pasando en México? Hace un año o dos años dijimos que la reforma fiscal era suficiente y anticipamos que la reforma de Pemex generaría una gran inversión. Un servidor, y esto se los comento a título personal, decía que de la medida y del tamaño que fuera la reforma de Pemex, que no energética, porque no tocaba otros rubros, debía de ocuparse, y yo no sé si suene bien que lo diga el PRD, pero en algunos lugares la izquierda ha propuesto y ha ocurrido en Brasil. Lula tocó en principio los sistemas de seguridad social. Analizar con objetividad sus fuentes de financiamiento, su viabilidad, sobre todo los regímenes de jubilaciones y de pensiones con años de servicio, las jubilaciones dinámicas, etcétera, y lo digo a título absolutamente de responsabilidad personal, ¿cómo es que dejamos el Consejo de Administración de Pemex con 5 asientos al sindicato? Insisto. ¿Cuál es el problema de este país? Creo que cuando la izquierda es gobierno, y no siéndolo, tiene la necesidad de una posición de contribuir, como alguien lo dijo en la posguerra, no solo de cuidar, sino de fomentar los templos donde hay inversión, donde se genera empleo, donde hay ingreso para que las familias coman. No hemos sido responsables, y voy a decirles que me parece que los temas son muy claros en la agenda legislativa. Debe ser sin duda el tema económico. Está en la agenda ayer y hoy, y ojalá no por mucho tiempo, viendo qué le toca al Congreso, seguridad pública y justicia. ¿Cuáles van a ser los temas del Congreso en lo que viene? Presupuesto en una mayoría prefigurada que le toca a la Cámara de Diputados. Es una facultad exclusiva de Cámara de Diputados
presupuesto. Pero el ingreso lo construye en un proceso bicameral con el Senado de la República. Debemos anticipar de que si hay una posición responsable en Cámara de Diputados para construir un presupuesto, y si no la hay, el Senado de la República, con independencia de los grupos parlamentarios, hay que procurar construir una mayoría para que sea factor de equilibrio y que, aún en el escenario pintado por el señor Secretario de Hacienda y Crédito Público de déficit, de deuda que ya se viene ejerciendo, tenemos que procurar cerrarle la llave al gasto irresponsable de la nómina, de los gastos de servicios personales, porque sabemos que el gasto corriente toca otro tipo de inversiones. En coyunturas de crisis tan severas que a mí me parece que el dolor no ha llegado plenamente a este país, con toda responsabilidad lo digo. En la comparecencia del día de hoy, el secretario Molinar Orcasitas de Comunicaciones y Transportes, conocedor bueno del Instituto Mexicano del Seguro Social, decía que la información era un decrecimiento del padrón de asegurados de arriba del 7%. Si había 15 millones de cotizantes, entonces quiere decir que el desempleo en realidad, y ustedes lo conocen mejor que yo, supera el millón de trabajadores. No tengo muy claro, habrá que abordar el tema del incremento de tarifas eléctricas y otras cosas con relación a combustibles, de qué efecto pueda tener. Tenemos la responsabilidad, ustedes en el sector empresarial y nosotros como políticos, no de ocuparnos y de lamentarnos de la circunstancia presente. Muchos o todos sabemos qué pasa en este país. ¿Qué pasa en este país? Es más grande los pasivos de seguridad social que la deuda externa. Son más grandes y me parece que incalculados los pasivos de seguridad social que la cartera del Fobaproa y PAG. Yo no sé si pueda resistir México y continuemos en la misma lógica de los contratos colectivos de los organismos públicos descentralizados. Yo creo que este país no soporta y hagamos una cuantificación de los regímenes especiales, no solamente el pago de la reforma del IMSS, que entró en vigor un año después de su publicación, no solamente el pago de la transición de la reforma del IMSS, que me parece no está calculada, porque había en reservas actuariales no más de 5 mil millones de pesos. ¿De cuánto es el recurso anual para el pago de las pensiones régimen IMSS? ¿De cuánto es la constitución de la reserva para el pago de las pensiones del ISSSTE recién reformadas? ¿Y de cuánto es los pasivos de los regímenes especiales derivados de contratos colectivos de trabajo en los casos de trabajadores no del sector público, sino del apartado B? Creo que si la desgracia de la crisis nos hiciera reflexionar a todos, caminaríamos con rumbo, repito, que ustedes como líderes del sector privado y que nosotros como políticos identificamos, porque podemos decir mucho, conocemos que tiene que modificarse temas relacionados con el régimen de gobierno. El presidente de la República se vuelve loco el hombre. En la mañana habla de seguridad pública y a mediodía del tema hacendario. Y más tarde está hablando porque el equipo técnico que tiene la responsabilidad de integrar su gabinete, por la circunstancia presente, no da. No da. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, en paz descanse, joven político, compañero del que les está hablando en las